Bienvenidos a Gonna in Life. Aquí os traigo otro vídeo, chicos, y esta vez os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Slime Rancher. Y como no, en el día de hoy vamos a continuar nuestra gran aventura como rancheros profesionales. En el episodio anterior nos aventuramos y fuimos por un camino no antes explorado por nosotros, al menos. Un camino misterioso que estaba detrás de la expansión de la cueva, chicos, esa expansión que veíamos hace muy pocos episodios. Y resulta que al explorar esa zona hemos encontrado algo muy muy jugoso, pero nos encontramos en un lugar bastante peligroso. Parece que no está demasiado lejos de lo que sería la zona que ya conocemos del arrecife seco, pero ahora mi objetivo, chicos, porque justamente lo dejamos aquí en el episodio anterior, mi objetivo sería llegar al rancho sano y salvo con este nuevo juguete que nos hemos encontrado, un juguete de slime que, como ya os dije, hace tiempo ya vimos algunos juguetes pero nunca los habíamos pillado, y esta vez no sé por qué, pero me apetecía llevarme este juguete, la lamparilla de noche, que mola un montonazo, y creo que lo vamos a poner en el rancho en cuanto lleguemos, si podemos llegar. Y además de eso, tenemos una gallina pétrea que nos la llevamos también por el camino, ya sabes, hermano. En el episodio anterior exploramos mucho, chicos, pero aún así tenemos que explorar mucho más. Y ahora, vainita del tesoro para empezar bien el episodio, chicos. Dame algo guapo, tío, un diseño súper tocho, materiales. Esto me gusta, polvo de lava. Un estudio sobre el estado de esta materia arrojado por respuesta un indeciso. ¿Qué me estás contando? Un material demasiado complicado como para que lo estudien los rancheros. Ya lo estudiaré yo, amigo. Polvo de lava. Estas cosas ya sabéis, chicos, que estábamos como un poco trasteando y metiéndolas en la refinería para ver un poco... loco, ¿y por dónde vamos a seguir ahora, chicos? Para ver un poquito qué inventos de laboratorio nos iban a servir para utilizar estos materiales. Pero de momento no lo tenemos muy claro, chicos. Simplemente los he estado almacenando y tal. Pero no he hecho gran cosa después de eso. Y ahora sí, mi pregunta es, ¿cómo llegamos desde aquí, chicos, a la zona del arrecife seco? ¿Es probable que no haya ruta posible desde esta zona? Y tengamos que volver sobre nuestros pasos y encontrar otra ruta, porque aquí... Es que el tema del... Llámame loco, aún no nos hemos caído nunca al agua, creo. Bueno, creo que una vez sí que nos caímos. Entonces, yo creo que cuando caes al mar, la palmas, ¿no? Porque debe ser que no tenemos lo suficientemente potentes inventos como para sobrevivir en el agua. Puedo volar, pero no sobrevivir en el agua. Entonces, no tengo muy claro si desde aquí podríamos ir por el agua o alguna cosa, o tenemos que buscar otra ruta. Y como no me la quiero jugar para no perder la lamparilla de noche, que este objeto es la primera vez que lo vemos, así que me imagino que será raro, voy a volver sobre mis pasos, chicos, y no, no la vamos a jugar, ¿eh? No sé si por aquí se podría volar, no tiene pinta, así que voy a volver directamente por esta ruta, chicos. Puede ser ruta peligrosa porque había carteles de que hay slime salvajes, de estos que cuando no comen se cabrean un montón. Entonces vamos a tener mucho cuidado. Fíjate que yo pensaba que por proximidad podríamos ir al arrecife seco por aquí, pero no. Parece que el camino se cerraba justamente donde estaba la vaina del tesoro, chicos. Es que yo lo flipo un huevo, vale. Entonces vamos a volvernos con la lamparilla esta, que ya sabéis que me tapa bastante la visión en lo que vamos andando, así que hay que tener mucho cuidado. Y quiero volver porque ya sabéis que, aparte de esto, que quería terminarlo en el día de hoy, tenemos que seguir con nuestros planes, chicos. Pusimos... ¡ojo! A ver, vamos. Vamos a tranquilizarnos. Gente, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Os habéis quedado con la misma cara que yo, verdad? O sea, ¿qué me estás contando, tío? En el anterior episodio os juro que pasamos por aquí y este slime gigante no estaba. Y este no es un slime rosa normal, ¿no? Es un slime gordo de fiesta. Se lo está pasando que flipas. Y lo mismo nos da unas gafas de esas para que nosotros podamos vivir felices también. O sea, what the fuck. Vale, este tío no lo habíamos visto, chicos. ¿Qué pasa? Puede ser que a lo mejor algún gigante... O sea, me estoy tirando el rollo, no tengo ni idea, chicos. Pero yo como siempre os pregunto y ya luego leo los comentarios. ¿Puede ser que algún slime gigante solo salga de noche? ¿Y por eso lo de la fiesta? No lo tengo claro. Obviamente no nos podemos poner ahora mismo, si queremos llevar la lamparilla esta, a alimentar este slime. De hecho, no tenemos comida ni nada. Tendríamos que ir... a la zona del rancho o algo así, traer comida. Pero volveremos a por ti, amigo. Te lo prometo, tú sigue bailando. Suena como musiquilla de fondo y todo.
Me caes bien. Entonces, vamos a volver sobre nuestro paso. Me he quedado muy loco, sobre todo porque pasamos por aquí el otro día y ese tío no estaba, os lo prometo. Entonces, si no nos queda más remedio, vamos a volver por la zona de las cuevas. Y como os iba diciendo, chicos, tenemos algunos apiarios puestos en la zona de la capa de musgo. Ya sabéis, esa zona tan verde que ya hemos explorado en algunas ocasiones, donde sacamos el slime de charco, el de agua y el de miel. Y por ahí dejamos algunos, como os digo, algunos inventitos del laboratorio. Y me gustaría saber si podemos sacar de ahí estas cositas que necesitamos, que eran miel de un tipo extraño y una cera base, creo que era lo que necesitábamos para hacer una lamparita de noche también especial de slime morado. Y esa la podríamos poner. Menos mal que hemos podido volver, chicos. Estamos aquí donde la cueva, Menudo recorrido aquí, Entonces, esos materiales me molaría conseguirlos para ver si podemos hacer la lamparita y ponerlo como decoración en nuestro rancho, chicos. Me haría muchísima ilusión. La verdad, aunque ya traigamos una lamparita, yo quiero más. Que de hecho, igual la lamparita, no sé muy bien dónde la vamos a dejar. De momento, la voy a dejar en mitad del rancho y ya pensaremos en algo. Y también, aparte de lo de los inventos, chicos, que lo tendríamos que echar un vistazo, yo creo que en este episodio, porque va a pasar el tiempo. Vale, ojo que me he rayado muy fuerte. Me dan paranoias. Es que como es de noche, sigo pensando que en algún momento van a entrar slimes de estos de alquitrán aquí a nuestro rancho, tío. O sea, sigo con la paranoia y he visto este cacharro detrás, en plan así de lejos, y he dicho, no me digas que es un slime de alquitrán. Son todos sorpresas en este episodio, chicos. Vale, voy a recoger todo esto para que no perdamos cubayas ni nada de esto. Y vamos a seguir metiéndolo por aquí en el autoalimentador. Y como os digo, sí que deberíamos ir, lógicamente, a la capa de musgo, sí o sí, chicos, para ir pillando el tema de los objetos que nos puedan dar esos inventos. Comprobar a ver si podemos, de alguna manera, crear lo que es la lámpara de lava y todo esto. Y si no se puede conseguir, probaremos a poner los apiarios estos en alguna otra zona, que no tengo muy claro aún en qué zonas más podría pillar esos materiales que nos estaban pidiendo. Porque sí que vimos en la Slimepedia que se podían poner en sitios especiales para que nos dieran materiales especiales, y ahí es donde lo hemos puesto, pero igual nos da alguna otra cosa que no nos esperamos. De momento tampoco lo sé. Así que hemos traído la lamparita. No sé para qué tipo de slime es esta lamparita, pero me quiero atrever a decir que puede que sea para estos slimes, para los slimes de fósforo, los luminosos. Parece que van al juguete, fijaros. O no, no sé si me está dando la sensación, pero hay algunos que les está molando. De momento se lo voy a dejar ahí, ¿vale? Porque tendría sentido para que ellos jueguen y tal. Y como veis, hacen ruiditos como que le están empujando y todo eso, o sea, que guay. Y ahora sí, chicos, que nos hemos ido en plan de noche, vamos a dormir. Y vamos a ver también otra cosa que me habéis dejado en los comentarios, chicos. Como siempre, tengo que seguir aprendiendo para ser un maldito ranchero pro. Así que hay una cosa que no me fijé el otro día, del tema de los colores. Ya sabéis que desbloqueamos algunos niveles del Sevency. Ahora mismo estamos en nivel 6 del club Sevency. Y resulta que en este aparato, chicos, yo cambié uno de los colores. Pero luego hay otras pestañas para el tema de cambiar el color de la tecnología y el color del back. Yo no me fijé y creía que en esta pestaña se seleccionaba para todas las cosas, y parece que no. Así que podemos cambiar todas las cositas. Entonces vamos a probar a poner todo hoy de cobalto. De hecho, fijaros cómo mola el backpack en azul. Y el tema de la tecnología, es decir, este cachivache, por ejemplo, también ha cambiado. O sea, lo que es la máquina, el mercado de plorts, fijaros, jolín, ahora sí que se nota el cambio, chicos. Hasta los corrales están en color azul. Y lo del comercio, madre mía, pues está bastante chulo, Está bastante guapo lo de cambiar los colores. Me molaría conseguir más, lógicamente, para intentar tener más variedad y luego poder ir cambiándolo. Pero poco a poco, ¿no? Como todo. ¿Qué tal va el corral de gallinas, chicos? Otra cosa que quería echar un vistacillo, porque hemos traído una gallina pétrea, que la vamos a dejar por aquí. Ya sabéis que le metimos mejoras hace poquito al corral de gallinas, así que se supone que ahora, a través de unos focos especiales y de la hierba, se supone que las gallinas van a crecer más rápido. Ya veremos a ver si es verdad. De momento voy a sacar un par. Y vamos a llevar también los materiales que hemos conseguido de la vaina del tesoro. Los vamos a llevar a la zona del laboratorio para dejarlo ahí y que esté seguro, ¿vale? Fijaros la cantidad de flores que hay por aquí. Pues aprovecho el viaje también, chicos. Ya que tenemos que llevar toda la refinería, voy a coger todas las cositas. Y os recuerdo también, chicos, que ahora tenemos una nueva llave de slime. Así que la podríamos utilizar para ir a una zona nueva. Y tengo mucha curiosidad con eso. Pero
hay planes que hay que hacer antes, chicos, como lo de los inventos del laboratorio, que no sé cuánto tiempo les quedará porque los pusimos en el episodio anterior. Supongo que no demasiado tiempo, pero antes de ir a verlo, chicos, sí que me molaría hacer un nuevo comercio, chicos. Tenemos un nuevo comercio desde hace un par de episodios y quiero ir haciéndolo porque ya sabéis que el último además nos dio ya dinerito fresco. Así que papi tiene que seguir con esto y vamos a ver con quién hacemos nuestro siguiente comercio, chicos. Muchos me habéis recomendado que siga con Ogden Ortiz porque luego en el futuro nos da la opción de tener otro rancho o algo así, me habéis dicho. Eso sería una locura, chicos. Pero vamos a hacer un comercio por aquí. Ponche de frutas de Ogden. Una parte de jugo de pogo fruta. Una parte de jugo de pera espinosa. Una parte de ron de fuego. Te pone a bailar. Pues no me pidas ron de fuego ni jugo de pera espinosa porque no sé ni qué es, hermano. Nos está pidiendo frutos. Y nos pide cubayas, remolachas corazón y cebollas extrañas. Así que este comercio va a ser bastante sencillo. Nos da rogallos y algunas gallinas, algunos plor de cristal y 500 monedas. Esto puede ser bastante sencillo, chicos, así que lo vamos a hacer del tirón. Tenemos que esperar a que las cosas crezcan, pero con el tiempo que tenemos yo creo que va a ir bastante fácil. Entonces me voy a ir a la otra parte. Vamos a ir recogiendo también esto, chicos. Otra cosa que me habéis dicho, porque el otro día también lo pregunté, que tengo mil cosas en la cabeza, chicos. Tengo que almacenar todo para ser un ranchero pro. Otra cosa que me habéis dicho es que el tema de los plorts, si los dejamos mucho tiempo, desaparecen. Así que es muy probable que esos slimes de agua generen mucho plor, pero en realidad vayan desapareciendo, tío. Es algo que lo he pensado viendo esos comentarios que me habéis dejado por ahí. Entonces, vamos a pasar por esta zona. Voy a recoger estos cultivos, chicos. Como necesitamos cebolla extraña para el comercio, nos vamos a llevar un poco. Y el resto se lo vamos a dejar aquí a nuestros buenos slimos de rat y de cristal, que tienen que estar a tope seguramente. Ya os lo digo yo, porque estos siempre tienen comida a tope. Tienen un montón de zanahorias y de hecho es que ni siquiera me caben más, así que 46 flor de cada tienen por aquí. Y fijaros que de comida aún tienen 58 de la última vez que pasamos por aquí, que dejamos 100, o sea que estos están comiendo todo el día. Y también he pensado en la posibilidad de no dejar cebollas extrañas aquí y dejar solo zanahorias, pero ya sabéis que me gustaría aprovechar lo de las comidas favoritas de los slimos para que generen más flor. Lo que pasa es que a veces, yo qué sé, tenemos tanta zanahoria, macho, que me apetece dejar esto súper, súper lleno. De todas maneras, vamos a darles algunas para que vayan zampando. Y ahora con lo que recogemos aquí, chicos, yo creo que vamos a tener suficiente para lo del comercio, de sobra. Las cubayas, a ver si crecen rápido. Si no, podríamos dormir para que pase el ciclo del día y de la noche un poquito más rápido y pillarlo en plan de una forma sencilla. Otra cosa, chicos, que he estado pensando. Ya sabéis que en esta zona teníamos un teletransporte que nos llevaba a la zona de la capa de musgo, que iremos ahora. Pero también he pensado, chicos, que de las expansiones que hay por aquí en el rancho, la única que nos queda por comprar que conozca, de momento, es esta que tenemos aquí. Chicos, esta la vimos hace tiempo, pero nunca la hemos pillado. Nos costaría 5000 newbacks, profundo, lo más profundo del gran mar azul. Vi mil slimes sonriéndome. Y esta expansión del rancho era como los muelles, un puerto, ¿no? Y tengo también curiosidad en pillarlo, pero de momento, chicos, no lo voy a pillar. Aún así, ya os digo que tengáis en cuenta de que esta zona podría molar bastante y que podemos sacar más parcelas de aquí. Y por esta expansión pasamos más que por la de la cueva, porque tenemos el teletransporte y esas cosas. Supongo que más adelante, cuando vayamos desbloqueando otras cositas, digo yo que pasaremos más por la zona de la cueva y esas movidas. Porque detrás de la zona de la cueva, por donde estaba el camino este mágico del slime fiestero, sí, el slime fiestero, amigo, en esa zona también había un teletransporte. Lo que pasa es que aún no lo hemos desbloqueado, chicos. Ya sabéis, las cosas del rancho van despacio, coleguita. Cubayas tenemos por aquí y nos quedaría la remolacha corazón, que de momento parece que no está funcionando mucho el tema del cultivo, pero vamos a ir dejando por aquí ya algunas cosas. Las cubayas por aquí, cebolla extraña, dos por aquí, solo nos queda la remolacha corazón. Nos quedan 24 minutos para lo del tema del comercio, así que me estoy planteando ya el tema de ir a la capa de musgo y luego ya volver, si eso. Podría molar. De hecho, voy a soltar zanahorias por aquí para que vayan comiendo estos también. Porque estos comían... Ah, bueno, claro, es que estos no les va... No les va a molar el tema de las zanahorias. Las zanahorias a quienes les molan es a los de piedra. Es que me lío, madre mía. Gente, ¿cómo está esto? No hay Dios que esté ahí dentro, ¿eh? Y esto está otra vez petado, chicos. Tendremos que vender pronto, ¿eh? Pero voy a recoger un poquito las zanahorias para que no se me quede desordenado. Que estos solo comen fruta y no vegetales.
Apúntatelo, Gona. Apúntatelo. Hay veces que me despisto, gente. Entonces, vamos a soltar zanahorias a estos. Venga, que estos sí que se las van a zampar. Ahí está. Lo digo para no ir tan petados, sí, eso. Pero es que nos sobra comida ahora mismo, gente. Deberíamos de poner muchísimos más corrales con slimes nuevos. Y por eso tengo tantas ganas de usar el tema de la llave. Y yo creo que vamos a desbloquear, por lo que estuvimos hablando también en el episodio anterior, la zona que está justamente encima de esta zonita de cuevas, que va a ser esta de aquí, chicos. Esta zona podría molar y podría ser muy interesante. Y de hecho hay otra isla por ahí que yo creo que en algún momento podremos alcanzarla, a lo mejor desde esta zona nueva. Es que puede molar mucho. Y aquí se ve además en el mapa, que esto no lo había visto hasta ahora, el tema de los apiarios que habíamos puesto en la otra zona. Vamos a usar el teletransporte y nos vamos en plan rápido. Y a ver qué tal, chicos. Espero que tengamos suerte para poder hacer la lamparita, que me haría ilusión. Porque aparte de la lamparita también me molaría, si podemos, coger algunos diseños nuevos del laboratorio para ir trasteando, chicos. Alguna cosita que sí que nos pueda venir bien, como lo de los teletransportes. O lo de pasar recursos de una zona a otra para que lo usemos en el rancho. Es que hay un mogollón de cosas que pueden ser súper interesantes. Entonces hay que ir mirándolo poco a poco. Pero los últimos episodios hemos estado gastando casi todos los materiales en hacer pruebas con la maquinaria esta. Y justo en el último episodio para lo de los apiarios. Así que si nos ponemos a tope en gastar los recursos en cositas para, por ejemplo, los teletransportes, creo que los podríamos pillar rápido. Están por aquí los slimes zampando y mis apiarios portátiles están bailando. Así que vamos a recoger cositas, chicos. Esos tarritos de miel son lo que necesitábamos. Así que perfecto, miel salvaje. Tenemos cerabás. Vamos a dejar el plor rosa por ahí. Y pusimos 4, así que con un pelín de suerte, chicos, igual nos da para la lamparita, hermano. Va a ser el primer invento guay que hacemos. Porque de momento, a ver, el apiario y estas cosas son solo cosas de recolección. Pero algo en plan de decoración nunca hemos hecho, chicos. A ver, apártate, amigo. Y esto nos da de sobra, chicos. Perfecto, loco, perfecto. Nos queda uno más por aquí arriba. Todos los materiales que nos sobren, no os preocupéis, chicos, porque en algún otro momento lo utilizaremos. Y voy a revisar porque me ha parecido que se caía algo, pero parece que no. Bien, vuelta al laboratorio, chicos. Es hora de continuar. Si para lo del teletransporte o alguno de estos inventos que veamos ahora nos piden algunas cositas raras, lo que sí que voy a hacer es crear algunas bombas de estas automáticas. Y ojo que no hemos terminado el comercio, unas bombas automáticas y ponerlas en sus zonas especiales para ver si conseguimos alguna de esas cosillas, ¿vale? Y voy a terminar el comercio, chicos, ya que estamos... bueno, igual deberíamos meter las cosas primero en la refinería para tener un poco más de hueco. Vamos a ser rancheros ordenados mejor. Lo voy a dejar ahí y ahora lo creamos de vuelta en cuanto termine el tema del comercio y pongamos las gallinas, pues yo no sé, si se las daremos directamente a los cazadores. Boom, no tengo ni idea. Por el momento esto para adentro. Y ojito que se va con la remolacha corazón nuestro comercio a completar, sí señor. Y uno más que tenemos, chicos. A ver si nos vamos centrando y vamos haciendo más comercio, porque sí que voy leyendo un montón lo del tema de Gona. Ese tío te va a dar cosas súper guapas. Sobre todo lo he oído últimamente de Ogden Ortiz, que es con el tío que estamos haciendo el comercio hoy. Así que pues tengo un poquito de hype por ver, ¿no? Por ver qué nos puede dar. Y nos ha enviado un email, ¿eh? Ahora lo leeremos, podemos hacerlo. Vamos a dejar la remolacha corazón por aquí. Oh, no, la remolacha corazón es para los de piedra, tío. Siempre le echo todo a los luminosos, tío. Y no sé por qué lo hago. Vale, ojo. Aquí está, madre mía. Estos tienen comida aquí que se les va a pudrir de la cantidad que tenemos. Vamos a dejar escaramujo. Fijaros lo que han crecido los rogallos y las gallinas en el poco tiempo que nos hemos ido, ¿eh? Menuda pasada, chicos. Vale, voy a coger entonces algunos para dejárselos a los cazadores. Boom. La petria no, porque me gustaría que se generen más petrias. Me molaría. Vamos a dejar eso de momento. Y seguimos alimentando a estos. Que de hecho la mejora del corral de las gallinas era sobre todo para alimentar a estos. Que espérate, el rogallo mejor. Vamos a dejar por aquí. Dejamos las gallinas, las escaramujo y los rogallos. Y el pro de cristal, no sé a cuánto estará ahora de precio, chicos. Deberíamos ir mirando esas cosas. Fijaros dónde ha salido un plor. Boom, tío, ha salido volando y he visto su sombra. El plor de cristal está a 29. Bueno, vamos a venderlo por dejar un poco de hueco. Y ahora sí, voy a ir a lo del laboratorio y vamos a hacer la lamparita, chicos, que era mi sueño para este episodio. De hecho, ya os lo dije en el episodio anterior. Quería hacerlo fuera como fuera. También me molaría leer el correo de Ogden para ver qué nos va comentando, por si nos dice alguna cosa. Pero lo primero es lo primero. Y de hecho, la lamparita, si la ponemos, me gustaría ponerla en el otro lado de la granja, del rancho. Esto también nos lo dieron nuevo. Ojito a esto, porque también lo podríamos hacer hoy, ¿eh? Parcela de hierba coral.
Este suave coral rosa es un hermoso lugar para tomar una siesta. Parece que es como algo decorativo. Entonces, podríamos pillarlo si conseguimos unos flor de charco, que sería relativamente fácil. Y vamos a fabricar nuestra lamparita de slime, la primera de ellas, porque es probable que si me mola mucho pongamos todo petado de lamparitas. Porque tenemos huecos, chicos, y las decoraciones nos molan. Voy a ver si puedo pillar algunos flor de charco y colocamos la lamparita de slime. Espero que sea bastante grande, chicos. Si tiene un slime dentro, podría molar que fuera grandota. O sea, que se viera de lejos, ¿sabéis cómo os digo? A ver, igual me estoy flipando y es una lamparita pequeña, pero por molar y pedir, que no sea, chicos. No vaya a ser que se hagan realidad mis sueños de ranchero, como tener lámparas gigantes, tío, es que molaría un montón. Y de hecho, si se supone, o sea, incluso, o sea, yo me estoy imaginando por el tema de tamaño. Se supone que había un invento para cazar gordos gigantes, o sea, los slimes gigantes estos, para tenerlos aquí en el rancho y que se puedan, o sea. Entonces, una lámpara gigante también podría molar. ¡Uy! ¿Tenemos un nuevo comercio tan rápido? Esto sí que es raro. Entonces, ¿dónde vamos a colocar nuestra lamparita, chicos? La primera lamparita. La podríamos colocar, por ejemplo, en esta zona. No está mal. O cerca de la casa. Al lado de la zona del comercio de plorts. Es que lo podemos colocar en cualquier parte. Pero igual, una de las zonas a lo mejor que más vamos a ver va a ser esta. Así que lo voy a dejar aquí, chicos, de momento. Lámpara de slime violeta. Vamos a ver cómo mola. ¡Ostras! Pues es bastante grande, chicos. Me lo imaginaba aún más pequeño. Y hay un slime dentro, tío. De verdad, que se mueve y todo. Joder, yo cuando era un poco más pequeño, me flipaban las lámparas de lava, tío. De hecho, tengo dos o tres por aquí en casa aún. Y es que es súper loco, tío. Yo encendía las lámparas de lava. No sé si os habrá pasado alguna vez. Es como hipnótico, hermano. Enciendes la lámpara de lava y como se va moviendo lo del interior, como que te quedas atontado viéndolo todo el rato, ¿no? Para nada, ¿no? Pero bueno, es como la tele, ¿no? La enciendes y te quedas embobado. Pues esto es lo mismo. Y parece que hay como un jugo de slime dentro que se va moviendo. Y a veces se le puede ver la cara al slime, tío. Porque lo hemos visto. ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Cómo va? De arriba abajo, igual que las lámparas de lava, chicos. Funciona igual. Ojo que nos acaban de dar ahora mismo taladro avanzado. Un taladro que desentierra más recursos con mayor probabilidad de encontrar minerales raros. Y dura 3 ciclos. O sea que sería un taladro que podría durar bastante tiempo, pero que podría dar muchas cosas. ¡Cómo mola, tío, la lámpara! Es loquísimo, y fijaros la luz que da. Me flipa, chicos. Tenemos que poner decoraciones de estas, pero ya. Es que mola un huevo, tío. Ahora me voy a quedar embobado aquí todo el rato. O sea, no debería, pero de verdad me apetece. ¿Qué me estás contando, amigo? Me mola mazo, chicos. Bien, entonces, vamos a ir a casa, vamos a dormir y tal. Vamos a ver el nuevo diseño del taladro, que no sé si es que nos lo dan directamente o que nos dan la opción de comprarlo, que eso habría que verlo. Y también vamos a leer, lógicamente, el correo de Ogden Ortiz, que, ojo, nos asociamos. Nos está dando algún tipo de oferta comercial para los ranchos, esto puede molar. Parece que te estás labrando un nombre y me gusta tu estilo, así que no me andaré por las ramas. Quiero ofrecerte trabajo haciendo trabajos para mí. Tengo un trozo de tierra en las afueras de mi propiedad que tiene acceso a un lugar llamado Lo Salvaje. Pues el nombre es bestial. Una tierra de feroces slimes primitivos y peligrosos como el que más, pero también alberga una deliciosa y rara fruta que me encanta. Si sientes que estás a la altura de este reto, ven a este pequeño retiro que tengo cerca de Lo Salvaje para decirte más. Encontré un teleportador desechado en tu red que he activado en tu rancho. Te llevará directamente. Espero verte allá. O sea, me ha puesto un teletransporte especial para llevarnos a una zona nueva. Por toda la cara, hermano. Ogden Ortiz, chicos. Y los comercios, estáis viendo lo importantes que son. Lo único que no sé, visita el retiro de Ogden. Pero lo que no sé es dónde está el teletransporte ese que nos ha dicho él. Igual tenemos que dar una vuelta y ver, porque no tengo ni idea. Entra en el teletransportador cerca del malezal. ¿Cuál es la zona del malezal, chicos? Tengo mis dudas. El malezal no es esta zona de aquí. Puede que sea esta. Puede que sea la zona de la cueva. No tengo ni idea, chicos, de a qué zona se refiere. Pero sí que me molaría ir a ver lo del taladro. Estoy indeciso. Voy a ver lo del taladro, chicos, en plan rápido. Y esto lo tenemos que hacer en el siguiente episodio, chicos. El malezal. Ahora mismo no me viene qué zona es. A ver si me podéis echar una mano en los comentarios. Para que el próximo episodio vayamos a echar un vistazo a eso, tío. Si es que siempre se me lía, tío, en Slime Rancher. Siempre hay movidas que hacer. Es súper complicado, tío. Ojo, chicos, que sale marcado con una estrella, ¿eh? Vale, entonces sí que sabemos dónde es. Perfecto, voy a mirar lo del taladro.
taladro de aprendiz, o sea, es decir, que en esta zona no lo podríamos crear automáticamente, sino que lo tendremos que comprar. Es un diseño y vale 1500. Lógicamente esto va para adentro, chicos, porque nos va a hacer mucha falta. Y al final no me ha dado tiempo a mirar el resto de diseños, pero sí que voy a mirar muy rápido qué nos pide el taladro avanzado. Flor de rat, flor rosa y flor de roca. O sea que no mucho, chicos. No mucho y podría ser muy interesante. Perfecto, tío. Madre mía, hermano, la que se nos viene encima. En el próximo episodio vamos a visitar la nueva zona de Ogden. Si podemos también, chicos, pondremos taladros avanzados porque me molaría ver qué pueden sacar de la tierra. Y cómo no, chicos, qué locura, tío, de episodio. Espero que os haya molado este nuevo episodio. Dejar un buen like si es así, reventar el botón de likes para más y muy pronto. Suscribiros al canal si queréis ser unos crux y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito y hasta luego. Adiós. Si tú quieres me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es Gonna Live, y esto es Gonna Live.